Thank you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a una receta más. El día de hoy vamos a cocinar asado de puerco o asado de bodas. Es una comida mexicana muy deliciosa y muy fácil de preparar. Se acompaña con arroz y con tortillas recién hechecitas o recién calentadas. Para esta receta vamos a necesitar carne de puerco. Aquí tengo maciza de puerco. Aquí son 6 libras de carne de puerco, pero solamente voy a hacer lo de 3 libras, que es como 1,5 kilos más o menos. Así que lo primero que voy a hacer es cortarla en trocitos pequeñitos. Después de haberla lavado muy bien, la agregaré en esta olla y le voy a poner sazonador al gusto. También le voy a poner sal de ajo al gusto y unas 3 hojitas de laurel. Vamos a incorporar para que se mezclen los sazonadores. También le vamos a agregar una poquita de sal. Le vamos a poner 2 tazas de agua más o menos. La vamos a tapar y la vamos a dejar cocer a lumbre bien bajita por unos 40 o 45 minutos. Mientras está cociendo la carne, agregamos un chorrito de aceite en otro sartén. Agregamos 3 chiles guajillos ya sin semilla. También vamos a agregar 8 chiles anchos. Y lo que vamos a hacer es freírlos por unos 3 o 4 minutos. O dependiendo qué tan alta tengas la lumbre. Vamos a freírlos y después le vamos a agregar agua caliente. Agregamos agua caliente y también le agregamos 2 jitomates y vamos a dejar hervir por unos 5 o 6 minutos. Mientras se cocen y se enfrían un poco los chiles, vamos a tostar 20 pimientas, 20 clavos de olor, media cucharada de comino. Vamos a tostarlos muy bien. También voy a poner a asar ajos al gusto. Yo estoy agregando 6 dientitos de ajo y media cebolla pequeña. Han pasado ya varios minutos y los chiles ya se han enfriado. Ahora los vamos a pasar a la licuadora. Aquí le estaré agregando unos cuantos chiles de árbol para que quede picosito, pero si no te gusta el picante, entonces omite este paso. También agregaré las pimientas, el clavo y los cominos. También agregamos la cebolla y el ajo y también le vamos a poner media taza de pan molido para que quede bien espesito y le vamos a poner una cucharada de sal. Agregamos unas cuantas cucharadas de esta agüita de la misma cocción de los chiles y también le vamos a agregar unas 2 tazas de agua limpia y licuamos muy bien. Han pasado ya 45 minutos y la carne ya está bien cocida. Ahora lo que vamos a hacer es retirar las hojitas de laurel y vamos a freír la carne para que tenga mucho sabor. Si ves que la carne está muy seca, agrégale una cucharada de manteca o una cucharada de aceite y sigue sofriendo un poco más. Cuando la carne ya se comienza a poner doradita, agrégale todos los ingredientes licuados pasados por un colador. Enjuagamos la licuadora para aprovechar toda la salsita que se queda pegada aquí en el vaso de la licuadora.
Ahora vamos a revolverlo muy bien y le agregamos sal si es que le hace falta. Vamos a taparlo y dejamos hervirlo por unos 12 o 15 minutos. Y pasado ese tiempo ya te puedes servir. Queda súper delicioso. Acompáñalo con arroz y con tortillas calientitas. Queda riquísimo. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias por ver mis recetas y nos vemos en la siguiente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a una receta más. El día de hoy vamos a cocinar taquitos dorados de papa con queso mozzarella ahogados en salsita verde. Quedan súper, súper deliciosos. También te voy a enseñar cómo preparar esta deliciosa salsita verde para ahogar los taquitos dorados. Y para esta receta necesitamos papas. La cantidad de las papas es dependiendo para cuántas personas y cuántos taquitos vas a preparar. En mi caso voy a preparar bastantes taquitos, así que voy a pelar 11 papas medianas. Después de pelarlas, las voy a cortar en rodajas. Y con esta cantidad de papas me va a alcanzar para hacer entre 30 y 35 taquitos. Después de cortarlas, las lavamos y las ponemos en una olla con agua caliente para cocerlas. Le vamos a agregar una cucharada de sal y un pedacito de cebolla y dejamos cocerlas. Por mientras están cociendo nuestras papas, vamos a poner a cocer 7 chiles jalapeños y 18 tomates verdes. Con esta cantidad de tomates que le voy a poner, no va a estar picante la salsa. Si la quieres un poco más picante, solamente tienes que agregarle menos tomate verde y así te quedará un poco más picante la salsa. También le vamos a poner una poquita de sal y un pedacito de cebolla y los vamos a dejar cocer por unos 5 minutos. Cuando ya se hayan enfriado un poco, los vamos a pasar a la licuadora y le vamos a poner unos 3 dientitos de ajo, también una pizca de comino, una cucharada de sal y le vamos a poner cilantro al gusto. También agregamos unas cucharadas de agua de la misma cocción de los tomates y licuamos. Ya licuamos los chiles, ahora agregamos un poquito de aceite en un sartén, lo dejamos calentar y agregamos un cuarto de cebolla. Meneamos hasta que se ponga doradita. Cuando ya esté doradita, agregamos la salsa. Enjuagamos la licuadora para no desperdiciar nada. Le agregamos una cucharada de consomé de pollo, también le ponemos sal si es que le hace falta. Tapamos y dejamos hervir durante 5 minutos. Y pasado ese tiempo ya tendrás lista la salsa verde, quedó deliciosa. Cuando ya estén cocidas las papas, las escurrimos. Después las pasamos al recipiente donde las vamos a machacar. Agregamos una poquita de sal, también le vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla y las vamos a machacar.
Cuando ya tengamos listo el puré de papa, vamos a agregarle queso mozzarella al gusto y vamos a incorporarlo muy bien. Ya tenemos listo el puré de papa con queso mozzarella. Ahora lo que sigue es calentar las tortillas. Cuando ya estén bien calientitas, vamos a rellenarlas con el puré de papa y las vamos a enrollar. Por mientras las estás rellenando, agrega aceite en un sartén y deja que se esté calentando. Agrega los taquitos en el aceite caliente y deja que se doren a lumbre media. Cuando ya estén doraditos por un lado, voltéalos para que se doren por el otro lado. Cuando ya estén bien doraditos por los dos lados, los retiramos y los ponemos a escurrir en una toallita de cocina. Ahora lo que vamos a hacer es agregar suficiente salsita verde en un plato hondo y después vamos a colocar los taquitos dorados para servirlos así en esta presentación. También le vamos a estar agregando queso fresco, también le vamos a poner crema agria, un poco de lechuga, le puedes agregar aguacate, rábanos y es una bonita presentación para servirlos. Quedan súper, súper deliciosos. Ojalá que te hayan gustado. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por ver mis recetas y nos vemos en la siguiente.